Según un monitoreo del Instituto de Defensa al Consumidor que realiza en mercados capitalinos, registra que para esta semana la canasta básica aumentó 7 córdobas con 89 centavos, en la que uno de los productos que nuevamente aumentó es el queso. Este pasó de 60 a 65 córdobas la libra. La canasta básica siempre tiene sus bajones, otros que aumentan y otros que se mantienen. El queso de 60 a 65 aumentó 5 córdobas. Pomares indicó que hay 5 productos que mantienen su costo alto, entre ellos el frijol, y para que este logre bajar se debería de poner un alto a los especuladores. Por ejemplo, para esta semana, ¿cuáles son los productos que nosotros vemos que realmente están demasiado altos? Pues, y que muchos de ellos ya tienen meses de estar así. Por ejemplo, el frijol, el huevo, la leche, las papas y los plátanos, ¿verdad? Que son 5 productos que se han mantenido demasiado elevados. El frijol bajó un córdoba, de 34 a 33, pero está demasiado caro. Y caro porque realmente mucha gente ya ni cose frijoles. La gente va a comprarlo, pero ahora ya también se le hace difícil comprarlo porque ya no te venden ni 10, en algunos de los casos ni 20 córdobas, de 30 para arriba. Noticias 12, Darlene Téllez.